Feliz Navidad a todos, este video de Creepypastas es un especial de Navidad, ya que no hay mejor forma de pasar la Navidad, que con unos buenos Creepypastas, ¿a poco no? Puto mentiroso, lo que pasa es que no tenías ni puta idea de qué hacer esta Navidad. Bueno, empecemos de una vez, les contaré un relato, con colaboración de mis dos asistentes, Sau y Cristóbal. Bueno, empecemos, y el relato se llama, El secreto del closet, comenzamos, XD. El secreto del closet. Conversación real. Hola, chiquita. ¿Quién eres? Tu admirador secreto. Ah, sí, ándale, me estás choreando, no neta, ¿quién eres? Te amé desde el momento en que te miré a los ojos. Pienso en ti cada día, eres mi sueño hecho realidad. Nos vimos una vez. Pero no creo que te acuerdes. Me corto, porque el dolor es muy fuerte. Nos vamos a conocer, me vas a conocer hoy en la noche. ¿Quién eres? No te preocupes. Te voy a cuidar muy bien. En ese momento terminó la conversación. La chica estaba tan asustada que cerró todas las puertas y ventanas, se aseguró que su cuarto estaba bien cerrado y nadie podía entrar. Estaba tan asustada que no sabía si era neta o puro choro, no sabía cuándo él iba a venir. Estaba tan aterrorizada que decidió dormirse con su hermanita. Se quedó dormida muy pronto, hasta que oyó un ruido en la ventana y lentamente caminó hacia ella. El ruido se hizo más fuerte. La chava se asomó por la ventana, pero no vio nada excepto las ramas de un árbol. Entonces la chava regresó a la cama con su hermana. La cama estaba mojada y olía muy mal, tal vez le dio ganas a su hermana. La chava checó y encontró sangre en toda la cama. Ella se aterrorizó. No sabía qué hacer. Corrió y se escondió en el closet en caso de que el tipo la estuviera buscando. Cuando estaba observando a través de las rendijas del closet, la chava vio una sombra. Estaba oscuro, así que no sabía quién era, se estaba muriendo de miedo y el hombre se acercó todavía más, la chava cerró sus ojos como si fuera un sueño. De repente él abrió la puerta del closet y la sacó. Sus papás la encontraron muerta. Estaba despellejada y colgada en el closet. 2 años después de la muerte de las hermanas, los papás tuvieron un hijo. El cuarto de la chava se convirtió en el cuarto de invitados, y el cuarto de la hermanita donde ocurrió el asesinato, se convirtió en el cuarto del hijo. El bebé creció y se volvió un joven exitoso. Una noche estaba en la computadora y recibió un mensaje. Hola, hermanito. ¿Quién demonios eres? Tu hermano mayor. No tengo una hermana mayor, soy hijo único. Es un chiste, ¿verdad? Mis papás nunca te dijeron, morí hace 15 años con tu otra hermana. Nos asesinaron en tu cuarto, que era el cuarto de tu otra hermana. A ella la mataron en la cama cuando estaba dormida, y a mí me mataron en el closet y me despellejaron. Deja de chorearme. Yo nunca tuve una hermana. Si tuviera mis papás me dirían. Estás bien loca. ¿No me crees? Pues si quieres revisa el piso del closet. Marqué mi nombre, la hora y el día en el que morí, y escribí el nombre de tu hermanita con un cuchillo. Si no me crees, hermanito, checa el internet. Busca hermanas Smith asesinadas anónimamente. Ya me tengo que ir, hermanito. Te quiero a ti, a mamá y papá, mucho. Pero no puedo creer que nos tuvieron en secreto, nunca te dijeron. Espero que se pudran en el infierno. El chavo checó el closet y vio las marcas. Era verdad. Buscó en el internet todo acerca del asesinato. Era la mañana siguiente. El chavo se despertó y fue a la cocina. La casa estaba silenciosa. Tal vez mamá y papá seguían durmiendo. Horas después el chavo encontró a sus papás en el closet despellejados y colgados, y también encontró más marcas en el piso, y decían: te dije que no estaba mintiendo, hermanito. Amaba a mamá y papá, pero me tuvieron en secreto. No lo puedo creer. Ya estoy libre de este mundo frío. No te lastimaré. Como a mis papás, Lisa Smith. Interesante, bueno Cristóbal, te toca a ti, suerte mamón. Gracias puto, bueno, yo tengo 2 creepypastas, el primero se llama No mires atrás, o 3 veces Anthony, y la mujer del horno. Ahí les va, No mires atrás o 3 veces Anthony. ¿Nunca te ha pasado que sientes que alguien te observa por detrás, pero no sabes qué es? Bueno, yo te diré lo que te podría estar observando.
Hace algún tiempo un niño de 7 años llamado Anthony, como todos los días iba de regreso del colegio hacia su casa por el mismo lugar, pero un día un perro negro lastimado de una pata, se cruzó por su camino. Anthony conmovido fue tras el perro, lo siguió hasta un lugar desolado, y mientras el niño se dio la vuelta para ver dónde estaba, el perro desapareció. Entonces el niño perdido, fue en busca de ayuda para poder volver a su casa, pero no encontró más que una pequeña casona. Al ver que anochecía se metió sin dudarlo, pero al entrar, se dice que Anthony gritó y gritó de desesperación, pero no había nadie para socorrerlo. Pero, ¿por qué gritaba Anthony? Se dice que cuando entró a la casona, una sombra sin cuerpo lo miró a los ojos, con unos ojos amarillos. Entonces Anthony se quedó petrificado del susto y murió. Al día siguiente la policía junto a su madre lo fueron a buscar, y por la información que les dieron llegaron a la casona. Apenas entraron vieron el cuerpo sin vida de Anthony en el suelo, pero lo más extraño fue que al acercarse al cuerpo, vieron que los ojos de Anthony estaban de un color amarillo. Los policías con un poco de miedo se lo llevaron. En el momento que iban de salida un policía miró atrás porque creyó que algo lo observaba. Lo que vio fue dos pares de ojos amarillos, pero ¿de quién eran ese par de ojos adicionales? Entonces el policía lleno de miedo no dijo nada, pero en el camino enloqueció y se suicidó con su pistola, pero nadie supo por qué lo hizo. Y ahora lo que te voy a decir no es un juego. Cuando te encuentres solo y repites tres veces el nombre de Anthony en voz clara y fuerte, sentirás que alguien te mira atrás tuyo, pero te aconsejo que no te des vuelta o podrías quedar marcado de por vida. Yo lo intenté apenas una vez, pero no lo hice directamente, sino a través de un espejo, y lo que vi fue un par de ojos amenazantes color amarillo que me hipnotizaron por algunos segundos. De no haber sido por mi madre que llamó a la puerta, tal vez jamás hubiera despertado. Por eso te aconsejo no mirar hacia atrás, porque aunque no lo vi, se dice que no solo te aparece un par de ojos, sino dos pares, que se dice que un par son de Anthony, pero el otro par no se puede saber con exactitud, pero se dice que son los mismos que miró Anthony antes de morir. Esta historia es un hecho real, que espero que no intentes realizarla o quedarías marcado de por vida. La mujer del horno. Durante el verano de 1983, en una ciudad tranquila, cerca de Minneapolis, Minnesota, el cuerpo carbonizado de una mujer fue encontrado dentro de la estufa de la cocina de una granja pequeña. Una cámara de video también se encontró en la cocina, de pie sobre un trípode y apuntando al horno. Ninguna cinta fue encontrada dentro de la cámara en el momento. Aunque la escena fue etiquetada originalmente como un homicidio por la policía, una cinta VHS sin marcar fue descubierta más tarde en el fondo del pozo de la finca, que al parecer se había secado hasta principios de ese año. A pesar de su condición usada, y el hecho de que no contiene audio, la policía todavía puede ver el contenido de la cinta. Se mostraba a una mujer a sí misma frente a la grabación de una cámara de video, al parecer con la misma cámara que la policía encontró en la cocina. Después de colocar la cámara para incluir tanto a ella como a su estufa de la cocina en la imagen, la cinta mostró a la mujer encender el horno, abrir la puerta, y arrastrarse al interior. A continuación, cerró la puerta detrás de ella. 8 minutos en el video, el horno puede ser visto sacudiéndose violentamente, tras lo cual se podía ver el espeso humo negro salir de la estufa. La cámara siguió filmando al horno durante otros 45 minutos hasta que las baterías al parecer se acabaron. Para evitar molestar a la comunidad local, la policía nunca publicó ninguna información sobre la cinta, o incluso el hecho de que se encontró. La policía tampoco fue capaz de determinar quién puso la cinta en el pozo. O porque la mujer que se ve en la cinta era mucho más pequeña que la encontrada dentro de la estufa. Ahora me tocan a mí. El siguiente relato es un tanto intrigante y se llama Viajando por Verlos. Bueno, ahí les va. Viajando por Verlos. Tenía 6 años. Mi padre me abandonó a mí y a mi madre, quedándonos solos, sin dinero, sin nada. Mi madre no aguantó más y se volvió loca. Pensó que viviríamos mejor en el cielo. Cogió un cuchillo y me lo intentó clavar. Suerte que yo hacía karate, bueno, taekwondo y pude hacerle una llave. Ella me dijo, en sus últimos minutos de vida, y con lágrimas en sus ojos, si quieres venir conmigo, y con tu padre, coge el cuchillo y clávatelo aquí.
Ella lo hizo y entonces vi por primera vez lo que es sangre, para mí, mancha roja. Cogí el cuchillo, pero no me convenció nada, y decidí seguir adelante. Ahora estaba solo, sin nada, sin familia, huérfano perdido. Me adoptaron unos españoles durante 8 años. Era una familia muy distinta a la mía. Hacían reuniones familiares, comidas y cenas increíbles, eso era vida y relación. Lo mío solo era pobreza y soledad. En ese momento, con mis 14 años de edad, les pedí a mis padres adoptivos, si serían capaces de ayudarme a reencontrarme con mis padres. Mi padre seguía vivo, mi madre no, ya estaría en el cielo junto a Alá. Aquí se dice que es Dios. Yo quería ver a mi padre, y luego a mi madre. 8 años sin padres. Les pedí que me ayudaran a ir a Suecia, donde él vivía. Dijo que si algún día quisiéramos, fuéramos a su casa. Espero que no haya cambiado de hogar en 8 años. Mis padres adoptivos, no tenían tanto dinero por desgracia. Solo me llevaron a Estocolmo. Yo tenía que ir a Borås. La desgracia me seguía, no me importaba que mis padres adoptivos no me pudieran llevar allí, les agradecí su ayuda durante 8 años y con el poco dinero que tenía les compré un regalo. Pasé la primera noche en las calles de Estocolmo. Allí no eran todos tan pobres y era más agradable la acogida. Me pude quedar unos días en casa de una mujer, que tenía una niña. Conocí al árabe, así que nos pudimos relacionar. Mi afición eran las lenguas, sabía el español, el árabe y el inglés a medias. Pasé unos días y empecé con lo que se dice auto-stop, para llegar a Borås o lo más cercano posible. Fueron horas y horas grandes por allí. Los que me acogieron, me dieron hasta de comer también, fue una gran aventura. Todo llegaría hasta que el que me llevaba justo a Borås, tenía una urgencia hacia Estocolmo. Me dejó allí en la calle, por la noche y con tormenta. Me dio un chaleco para ver si alguien pasaba, que me acogiera. No hubo suerte, tuve que pasar la noche allí, con una lluvia increíble, y con tormenta, algo desconocido en mi país. Por suerte pude hidratarme mucho. Decidí ir andando hasta Borås. Toda la noche estuve andando. Vi amanecer y le pregunté a una persona si me acercaba a Borås. Me dijo que estábamos a 100 kilómetros, y ayer solo estaba a 27. Tanto me alejé, tanto me voy a equivocar. Ya veía menos esperanzas de reencontrarme con él. La chica me tuvo que dejar a 92 kilómetros. Pasé días y días, en los que me cogían, me acercaban tan solo 4 kilómetros, no comía, estaba más delgado, punto, me iba a quedar en los huesos, todo por eso, todo por ver a mis padres. Siento que cada vez estaba más cerca de mamá. La alegría fue, cuando otro señor, me dijo, que me iba a llevar. Paró el coche y me cogió, me iba a violar. Cogió el cuchillo y me lo apuntó. A mí no me importaba, si me iba con mi madre, perdía la esperanza. Mi taekwondo ha servido mucho. Cogí el cuchillo y se lo clavé. Me llevó a un bosque, maldita sea. Ahora estoy más lejos. Cogí el cuchillo, y empecé a comer trozos suyos. La lluvia era mi agua, y su cuerpo mi comida. No era vampiro, no piensen eso de mí. Lo dejé todo. Amenacé a una chica para que me llevara con el cuchillo. Era mi única manera de llegar. Estoy independizado a los 14 años. La mujer me llevó. Ahora fui a la calle y llamé a su casa. Podré ver a mi padre, darle un abrazo, que es lo que quiero. Pregunté por él y me dijo que se había mudado con su mujer a Estocolmo. Se fueron hace 2 días, o sea que ya debe estar cerca. Maldita sea, esas palabras, me hicieron sentir que todo es imposible. Pero no tiré la toalla, llegué haciendo autostop, amenazando a los que me dejaban 4 kilómetros más cerca y poco a poco iba llegando. En ese momento llegué a Estocolmo. Era el día de mi cumpleaños, ya tengo 15 años. Encontré a una persona muy parecida a él. Fui preguntando por esa persona y por mi padre. 2 días después, dormido en un banco de la ciudad y sin comer, sin fuerzas por vivir, di con mi padre. Fui a verle, me reconoció, yo a él también. Fue la mejor cena de mi vida. Conocí a su mujer, mi padre se lo contó todo, y a ella le pareció muy bien.
Al día siguiente, supongo que mi padre me buscaba, y me encontró muerto. Ahora estoy buscando a mi madre, y quien lea esto, que sepa que estoy con ella y que con un poco de esfuerzo, todo es posible en esta vida. Bueno, y como el tema es Navidad, les tengo un creepypasta navideño. Es un poco corto, pero es el único que conseguí. Bueno, se llama, ¿Crees en Santa? Todos deseamos que llegue la Navidad, pero yo no, para mí solo es una pérdida de tiempo, y creer en Santa Claus, ja. No me jodas, él es falso. Esas fueron las últimas palabras de Jorge. Maldición, lo extraño tanto, lo recuerdo, recuerdo el día que me dejó aquella carta, me dijo que alguien lo seguía, una persona con disfraz de Santa, parecía mujer. Mi novio Jorge simplemente no creía en Santa Claus. Yo le dije que sí existía, pero él se enojó y me dijo que yo era infantil. Si tan solo me hubiera escuchado, si tan solo no hubiera sido tan terco, si él no hubiera negado la existencia de Santa, él no estaría muerto, y yo no estaría en un hospital mental. Dios, aún siento que cargo su cabeza, para dársela a su madre, como buen regalo de Navidad. Si tan solo, él estuviera aquí, estaríamos viéndonos, yo y su cabeza. Bueno amigos, esto es todo, y si para ustedes no es suficiente, les preparé una canción, deseándoles feliz Navidad, con Cristóbal, Sau, y yo, ojalá les guste, los quiere su amigo Dragon Furioso 1, ahí les va. Navidad, Navidad, el día mágico ya llegó, es la Navidad, el día de la gran amistad, que te brindo en cada video que pongo aquí, todo lo hice para ti, para que te diviertas conmigo, para que te volvieras mi amigo, ahora que es Nochebuena, espero que no comas arena, a cabrón, en estas fiestas nos animamos, de más deja ver, a chingar donde estamos, espero que la pases muy bien con tu linda familia, y si te las pasas mal, ya llegará tu día, ahora te toca querido amigo Cristóbal, pero no la cagues animal. No sé qué chingados te pasa, este güey solo me amenaza, pero por lo menos me paga, no importa que yo nada haga, pero en fin, ya casi llevamos un año, pero aún no tenemos baño. Dime cómo chingados, esta es una canción navideña, esto quema más que la puta leña, siempre y cuando te cuides y te vigiles, no hay pedo, no te vamos a meter el dedo, por mi parte ya terminé. Ahora te toca Sau, pues ya acabé. Quiero jugar un divertido juego de felicidad, lo único que tienes que hacer es disfrutar, sentarte, ponte cómodo. Soy más venenoso que un dragón de Komodo, tienes hasta el 25 de diciembre, para divertirte. Si no lo logras tendrás que redimirte, piensa en todo lo bueno que viviste, tal vez ya no lo reviviste, pero es una oportunidad para demostrar que sí cumpliste, todas las promesas que te hiciste, pero ahora Saudi, Juan y Cristóbal, se van a la concha de la lora. Por nosotros, ya nos divertimos. Mucho pavo ya comimos. En fin, esta canción sí es chingona, lo jodido, que la letra está cabrona, nos divertimos este 2011. Si quieres termínalo con pose, pero no sexual carnal. Joder, te pasas de animal. Gracias por ver los vídeos y comentar, ahora nos despedimos sin la madre mentar, mis amigos y yo que tenemos amistad. Te deseamos una feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad.